Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Esto es Vida, un programa que intenta llevarles eh, todo aquello que puede mejorar su calidad de vida. Hoy tenemos un programa especial. Un programa especial porque primero de mano tengo una compañera de los medios de comunicación, Camino Sofía de la Guerra. Después nos vamos a ir con una psicóloga, pues, eh, que nos va a hablar de la relación entre la crisis y. la psicología. La importancia de tener... Eh, bueno, una mente bien amueblada en un momento determinado para poder afrontar esta crisis tan terrible que tenemos. Y después les voy a hablar de cómo estar bien estéticamente, porque este programa intenta llevarles eh, la posibilidad de que ustedes eh, mejoren eh, su aspecto físico, por ejemplo. ¿eh? Hablaremos con Ramiro Fernández, el psicoesteta, la relación entre. Bueno, pues. Eh, la estética y el bienestar, la calidad de vida, pero vamos a comenzar como les he dicho con Camino Sofía de la guerra. Camino Sofía de la guerra es la presidenta de Magistralia y qué es Magistralia, pues pues lo sabemos ahora. Camino, muy buenas noches. Hola, buenas noches ¿Qué Carlos. ¿Qué es exactamente Magistralia? Bueno, Magistralia es una fundación con una trayectoria ya muy larga. Ya llevamos 12 años, vamos a cumplir 13 y con pocos medios. Pero bueno, que poco a poco hemos eh, cumplido una serie de, de objetivos que nos teníamos marcados. ¿no? Nacimos con la intención de dar una herramienta más, a, eh, sobre todo los chavales que estaban en los conservatorios, que hace cuando empezamos nosotros en el 2000 no era tan habitual eh, tener orquestas sinfónicas donde pudiesen practicar. Y después, bueno, en la de ser del tiempo nos ha llevado por otros caminos, ahora estamos situados pues en la aplicación terapéutica de la música, lo que se llama musicoterapia en lo que llamamos magisterialización social y después tenemos como otro apartado dentro de magistralia que es acción musical y ahí pues tenemos una serie de actividades relacionadas pues con la difusión y la promoción musical, sobre todo con los críos más pequeños, la captación de nuevos públicos y, y bueno, el apoyo a, a muchas familias que ahora mismo pues tal como están las cosas no, no tienen en los centros, esa necesaria actividad artística que debería de, de ser más común en los centros escolares. Hablamos dentro de un momento de lo que es la musicoterapia, que es la terapia musical, la terapia que utiliza la música como terapia, precisamente. Pero primero quiero hablar de la importancia de la música en la infancia. Mm -hmm. ¿Qué relación hay entre. bueno tener una buena base musical, eh, educarse dentro de la música y tener un buen desarrollo educacional. Nosotros en Magistral estamos convencidos o convencidas que les ayuda a ser más felices. Eh, crecer con música les ayuda a estimular pues la imaginación, eh, trabaja muchas habilidades sociales. Nosotros empezamos a trabajar la música ya desde el vientre materno, a través de, de pues, técnicas musicoterapéuticas, del canto prenatal. Sí, porque al fin y al cabo el primer vínculo que hay del niño cuando está en el vientre de la madre es la música, eh, es el sonido, más que la música, no el sonido y la vibración no que le puede llegar al chiquillo. A partir de ahí bueno, pues eh, las, las musicoterapeutas que tenemos eh, trabajan mucho la relación, el vínculo entre la familia y el niño mientras está en, en gestación. ¿no? Y después eh, trabajan mucho pues, también el momento del parto para que este no sea traumático y que, que, bueno, que, que vaya todo por donde tiene que ir. A partir de ahí nosotros tenemos actividades para todas las edades. Empezamos con bebés de 0 a 3 años, eh, hasta los 2 añitos vienen con papá o mamá. Y entonces, pues bueno, a través de la música eh, trabajan pues, la coordinación, la escucha. Eh, también el vínculo, el juego con la madre o con el padre. A partir de los dos años y hasta los tres, pues ya vienen solitos y ya bueno, pues establecen unos vínculos sociales con el resto de los niños. ¿no? Ahí eh, acaba, digamos, la musicoterapia en, en edades tempranas. ¿no? Eh, y ahí arrancamos pues, las actividades artísticas a través de extraescolares que tenemos en algunos centros escolares de, de Oviedo y, y tenemos en centros escolares de Gijón y en, las propias, en la propia sede de magistralia en el Paseo de la Florida. Esos son extraescolares en los que bueno, pues, pues se trabaja. Pues la plástica eh, la, el baile la escucha eh, todo lo relacionado con la música y el movimiento para que los críos bueno pues puedan desarrollarse artísticamente eh, que también les va a producir muchos otros beneficios a la hora de estudiar y de enfrentarse al mundo ¿no? eh, por la experiencia que tienes qué, qué sensaciones tienes cuando bueno, eh, los chavales los niños llevan ya unos, unos años metidos en, 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 en magistraria? Mm. Es decir qué experiencia ¿Cómo salen los chavales de allí? Hombre, no vamos a decir que son los más guapos, los más altos y con los ojos más azules, pero, pero bueno, eh, son unos críos que tienen más capacidades, más habilidades sociales, son unos niños que se relacionan, unas niñas que se relacionan muchísimo mejor. Eh, generalmente, después de estar unos años en estos extracolares, empiezan también con nosotros pues, a hacer piano, a hacer guitarra, y entonces, pues bueno, el tema de, de aprender a solfear de forma divertida y de acercarse a todo el lenguaje musical también les ayuda, les, les eh, amuebla un poco mejor el cerebro a la hora de enfrentarse. A otras asignaturas más teóricas. Eh, después, por ejemplo, tenemos una orquesta y un coro infantil que ensayamos todos los sábados por la mañana en el Teatro Pumarín de Oviedo, eh, gracias al Ayuntamiento de Oviedo, que nos cede estos, eh, el teatro por la mañana, eh, de 10 y media a 12. Es una actividad pues, muy baratita y lo que intentamos es que los niños eh, aprendan a cantar, que es el primer instrumento que, que tenemos. ¿no? Y entonces en el coro aprenden mucho más que a cantar, eh, aprenden a escuchar a los demás, eh, aprenden también a coordinar, a trabajar con una orquesta porque también tenemos una orquesta de niños y de niñas que llevan como mucho dos años estudiando el instrumento entonces es un ambiente como, como muy bonito es muy cordial uh -huh. se lleva muy bien y, y la verdad es que de ahí bueno pues salen niños yo no diría que más felices pero yo creo que sí que un poco más felices salen ¿no? un poco más preparados para afrontar emocionalmente el mundo es una buena terapia para quienes eh, bueno son eh, los niños que llamamos normales hay otros muy especiales, ¿no? Esos niños claro. especiales que tienen problema, problemas de autismo, de Asperger, etc. Eh, mm, bueno, bueno la es terapia seguro. es... Yo creo que ahí te emocionas a veces hablando de ello, sí. porque yo lo sé perfectamente mm. a través de, de las comunicaciones que tienes en, en la red, etc. Eh, Qué importante es ¿no? eh, el tratar a estos niños y ver la evolución, so, mm. sobre todo y fundamentalmente de estos niños. Eh, se, ¿Se consiguen muchas cosas con ellos a través de la musicoterapia? La musicoterapia impartida por terapeutas eh, con formación y experiencia, porque por ahí hay mucha cosa que no es musicoterapia, pero con unos objetivos, con una evaluación y con un método de aplicación, se consiguen muchas cosas. No, no curas, la musicoterapia no cura, mejora la calidad de vida de las personas. En un grupo que teníamos de autismo, eh, se dio una circunstancia hace unos meses, eh, bueno, para que los, los autistas puedan... Eh, relacionarse con los demás es una cosa muy complicada y menos empatizar con el que tienen al lado, es complicado, ¿no? Es, viven en sus islas y, y hay que saber entrar ahí, ¿no? Uno de los niños eh, dijo que no podía, llegó llorando un día a clase porque no podía seguir con las terapias, porque su padre había quedado en paro entonces otro de los niños le dijo, tú no te preocupes que yo hablo con mi padre y te da un trabajo porque yo quiero venir contigo a, a magistralia claro, todas estas cosas conseguidas así, <laughs> nos ponen los pelos de punta porque, porque bueno, ves que, que crean vínculos, que crean relaciones y que a través de la música, bueno, pues consiguen eso que a veces nos cuesta por otros medios tanto conseguir ¿no? eh, la verdad es que son los niños de nuestros ojos eh, autismo, Asperger incluso, bueno, pues, pues también niños con problemas con TDAs eh, con hiperactividad, pues todas estas cosas bueno los que no integramos porque generalmente mmm, trabajamos musicoterapia específica para estos colectivos a estos niños y de estas niñas pero eh, también intentamos integrarlos en el resto de las actividades no nosotros hacemos campamentos de verano en los que van niños de, de todo tipo lo que pasa es que, bueno nosotros tenemos un personal muy, muy cualificado y la verdad es que tenemos un equipo estupendo que sabe afrontar cualquier incidencia que se pueda dar en estos casos no cómo son los campamentos porque de eso sí tú tienes experiencia no has estado con ellos no sí 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 yo he estado este año en Ibias, no me lo he perdido. Ha sido una experiencia fantástica porque Ibias es una zona que si no has estado hace poco, haz el favor de pasarte por allí, Carlos, porque es muy bonito, la gente es encantadora y, y hemos estado allí en el cole de campamento y ha sido fantástico. Eh, bueno, estos, los campamentos que hicimos en Ibias son eh, campamentos normales, como los que íbamos tú y yo cuando éramos eh, pequeños, ¿no? en los que eh, trabajamos naturaleza, convivencia, eh, respeto, eh, trabajamos el inglés de una forma muy sencillita, porque bueno, no pues, pues no damos clases de inglés... ...pero sí les ayudamos a que hagan... ...o les animamos a que hagan actividades en inglés... ...pues relacionadas todas con la música, ¿no?... ...y este año nos metimos también un poquito de chino... ...porque está... Eh, bueno, es, es muy difícil... ...y hay muchos colegios que ya están eh, dando... Eh, ...la asignatura de chino... ...y bueno, por lo menos aprovechamos el verano... ...para explicarles qué, qué es eso del chino, ¿no?... ...ahí, bueno, pues trabajamos, yo te digo... ...niños desde los 7 hasta los 15 años... ...niños y niñas... ...y bueno, pues algunos tienen TDA... ...otros no lo tienen... Da igual están todos juntos y la verdad es que da gusto verlos, ¿no? después tenemos otros campamentos que son específicos para discapacidad eh, que los hacemos en Gijón, que es donde tenemos prácticamente centrada toda la actividad en educación especial y después tenemos los campamentos las colonias urbanas eh, infantil y primaria desde los 3 hasta los 12 años que lo hacemos prácticamente a lo largo de, de todo el, el verano ¿no? en esos campamentos del verano de las navidades que nosotros tenemos ahora el día 7 tenemos jornada de conciliación hay talleres por la mañana y en navidad también tenemos campamentos para ayudar un poco a conciliar la vida familiar y el trabajo bien afortunadamente lo tiene y las clases habituales las de todos los días qué horarios tienen porque cabo dices bueno a ver no tengo posibilidades sí. um, Hombre, eh, las extraescolares son todas por la tarde. A partir de las cuatro y media, en, en, bueno, aparte de que tenemos actividades en los centros escolares, en algunos colegios tenemos extraescolares, en el Paseo de la Florida 15, que es donde estamos, bueno, pues tenemos actividades eh, después de que salgan del cole, durante toda la tarde, hasta las ocho y media, pues hay eh, pues estas actividades extraescolares que vamos entre arte, hay piano, hay guitarra, hay canto, no solamente para niños y niñas, sino también para adultos, porque a veces la gente, pues yo quería aprender a cantar y nunca pude, porque tan serio lo del conservatorio bueno pues tenemos un grupo estupendo de gente como con muchas ganas de cantar y que se lo pasan fenomenal y, y, y otros de, tocando la guitarra y el piano eh, después durante las mañanas también en el paso de la Florida bueno pues tenemos todos el tema de bebés que hay bastantes que las mamás pues están todavía de baja y entonces van eh, con los niños a hacer estimulación y también tenemos bueno pues algunos casos ya de, de adultos con Parkinson por ejemplo que es lo que solemos más trabajar eh, hay actividad de todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, hay actividad magistral. ¿sí? Eh, la música es importante para cualquier edad. Me sí. hablabas ahora de los mayores también, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Hay gente mayor que, bueno. O porque no pudo, bueno, mayor o como tú y yo, o sea, uh -huh. un poco menos jovencitos. tan mayor, ¿no? Claro, por eso. De nuestra edad hay mucha gente. Y, y bueno, nunca aprendieron a tocar la guitarra porque, hoy, porque nunca pudieron o porque no se atrevieron. Bueno, pues nosotros tenemos un profesorado fantástico y, y, y te animan y estás viendo que está el resto de la gente que está contigo en la misma situación. Hombre, son clases con muy pocos participantes, ¿no? Hay dos, tres personas, como cuatro como máximo. Con teclados hay dos. Entonces, pues bueno, siempre quisiste tocar el piano pero nunca pudiste. Bueno, pues, pues nosotros nos ponemos en tu lugar y te enseñamos a tocar el piano. Es muy bonito, la verdad, ¿eh? porque ya vas primero así, siendo madre, yo a esta edad, ahora ponerme a cantar, ahora que está tan de moda cantar. Pero después, bueno, se crea un clima tan guapo dentro de clase que, que, que salen encantados. Bueno, encantados. Eh, no, eh, los padres notan la evolución de los niños desde que llegan hasta que se van. ¿Qué es lo que, lo que te comentan, lo que te dicen, ¿no? cuando se van de.? A lo mejor se tiene que ya que marchar ya mm. no por edad porque bueno tampoco lleváis tanto tiempo allí no, es decir no tenéis niños que hayan tenido que marcharse ya por edad no que, sí. que... Bueno, tenemos niños que empezaron con nosotros y están dirigiendo orquestas ahora, ¿eh? ah, ¿sí? <laughs> ah, pues. que no son tan niños, ya después, después de 12 eso, años, por ejemplo, eh, Andrés Alados, una del, un, un chico que trabajó estudió con nosotros en los cursos magistrales de los años del, del principio, el 2001, 2002 y el año pasado vino a dirigir los escolares que hicimos, hicimos con la con la ¿no? Y dices, tú, bueno, pues este era uno de los que estaba allí dándole a la percusión <laughs> y ahora está dirigiendo la orquesta. Los años pasan, los años pasan. La evolución, ¿qué, qué piensas? a las familias. Bueno, sobre todo lo que te dicen es que, es que si no hay clase, no, no hay quien la aguante porque el otro día se nos puso mal a la profesora de piano, porque no había manera de convencerle de que se O sea, la que esta falsa. no es la típica clase de decir, es que mañana no. tengo clase, no. Mañana, ay, que mañana tengo clase, sí, que hoy, no, no. De esas. Sí, sí, de mañana tengo clase, por Dios que no me la quiten. Y vienen encantados. O sea, que para nosotros es la, la máxima satisfacción esa, ¿no? Y cuando sale por la puerta cantando lo que acaban de aprender en Magistralia, o de repente nos dicen las madres, es que de repente estaban escuchando la radio y suelta él, mira, eso es Vivaldi. Y dices tú, ah, pues mira. <laughs> y cosas más complicadas que Vivaldi. O sea que, que vas jugando porque juegan, con, con los críos juegan a través del juego y a través de la expresión corporal y, y de forma muy amena, muy divertida, les, les acercan al mundo de la música. Yo tengo que contar una anécdota, ya no lo sabe, pero el otro día yo vi una niña pequeña que no quería salir de allí. ¿Ah? Sí que lloraba por no porque no quería salir de allí. Bueno, tengo la suerte de vivir en, en la zona, ¿no? en la zona de la Florida. Y, y me decía que, que no quería. O sea, no quería. Sí, y sí, Estaba sí. llorándole a la madre de que no se quería marchar de allí. Sí, la y verdad sí, es que, que lo pasa bueno, muy o sea, son, son, bien. Son eh, detalles que, que hablan muy bien de, de lo que es magistralia. ¿Cómo puede acceder la gente a magistralia? ¿Qué, qué tiene que hacer? Pues nada, simplemente que nos llame por teléfono. Nuestro teléfono es el 985. 987-751, pero bueno, hay una página web que es magistralia.com. Oh, eso que, es lo mejor que ahora. Es ¿no? más sencillo y a partir de ahí ya tiene los enlaces al Facebook, al Twitter, a, ve todas las actividades y ahí es donde se puede informar. Con lo cual, poner magistralia en el Google y ya directamente seguro que salimos por bueno, ahí. No los nada, primeros. Que mires a la cámara, que, que eso lo haces muy bien y que les digas a la gente que magistralia es lo mejor del mundo. Hombre, no es no sé si es lo mejor del mundo, pero bueno, de mi mundo sí lo, sí que lo es, que lo hacemos todo con muchísimo cariño, con muchísima entrega y que trabajamos bueno pues para que todas estas generaciones que tenemos entre manos pues eh, sean un poco más creativas y imagina imaginativas y lo hagan un poquito mejor que nosotros. Ah, Camino Sofía de la Guerra, claro, cuando habla uno con una compañera, además de la calidad, los mejores informativos que hay en Asturias los ha hecho ella, bueno, no es igual, pues, dirá lo que quiera, pero es que es verdad, es eh, pues una de esas grandes compañeras que en este momento está al frente de una organización, pues que intenta combinar lo que es la música con eh, la calidad de vida tanto de los niños como de los mayores. Eh, ¿Cómo nos influye la música en la vida? No? Bueno, pues eh, en magistralia lo hacen posible. Saludos camino, buenas noches. Gracias, Carlos. Saludos. Nosotros nos vamos con un consejo y volvemos enseguida porque quiero hablarles de un tema un poco más desagradable, ¿no? Que es la relación de la crisis con la cabeza. Eh, vamos a hablar con, con Mercedes, con una buena amiga. Aquí, en esta sintonía de Tele Asturias, eh, hablaremos de la crisis, cómo influye la crisis en la gente. Lo hacemos dentro de un momento. Una pausa y volvemos. Vale. Va. Vale. Vamos a andar con pijadas. <risa> 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 ¡Calla, oh cielo! ¡Madre! Y es la mayor. Bueno, sí. Sí, sí. Seguimos adelante. Estamos en Esto es vida. Hoy eh, hablando, después de, de, de tener la comunicación con Camino Sofía de la Guerra, con, con una compañera. Bueno, uno tuvo sus pinitos en el mundo de la psicología, eh, pero quien realmente llegó arriba del todo fue Mercedes Rodríguez González, que es eh, y fue eh, eh, compañera de uno en la facultad. Mm, Merche. Merce, Hola, buenas muy buenas. Eh, dice Merce, Merce mejor. <laughs> eh, hablamos de la crisis, hablamos de la repercusión en la sociedad. Eh, Tú tienes un despacho de, de psicólogos eh, en la calle Llano Ponte número 26 que se llama Azul Psicólogos. Eh, que por cierto, voy a decirle el teléfono por si alguien quiere llamar, que puede llamar eh, bueno, cualquier hora del día, pero mejor por la mañana, por la tarde, eh, si no le atenderá el, el contestador, que es el 985-1157-34. 985-1157-34. Y merced allí, Mercedes eh, pues trata muchos temas mm, de todo tipo dentro del mundo de la psicología. Pero últimamente tenemos que incidir en cómo influye. ...la crisis en la gente... ...y es que la repercusión en la sociedad ha sido terrible... Merece, realmente la repercusión ha sido eh, extraordinaria... ...y en el tema vuestro, en el tema de la psicología... ...muchísimo más, ¿no? Pues sí, es algo que, bueno, pues eh, de forma muy insidiosa... ...se fue apoderando de la sociedad... ...y cada vez de una forma más brutal, ¿no?... ...de hecho estamos ahora inmersos en una situación... ...bastante crítica... Y es como un gran monstruo, digamos, que de repente se apodera apoderan las vidas de la persona y le deja un estado de indefensión, eh, desde el punto de vista más básico, no, de supervivencia. Si uno no trabaja, no ingresa, y si no ingresa, no. En la escala de Maslow hay unas, una pirámide que se llama de Maslow, donde hay unas necesidades, y la primera es de supervivencia: necesitamos comer, necesitamos un sitio donde dormir, necesitamos abrigarnos del frío. Y después hay otra necesidad que también se ve bastante tambaleada por, eh, por esta crisis, que es el reconocimiento social. Cuando uno no trabaja socialmente parece que se le aísla y es otra necesidad que se viene abajo y todo esto hace que, eso, que la persona se quede en un estado como de indefensión, de preocupación y e incluso de culpabilidad en algunos casos. Me supongo que en tu caso concreto habrás notado una digo entre comillas evidentemente afluencia mayor de personas en, en esta época que, que vivimos de, de crisis en, en el país no bueno en... acude al psicólogo en un momento determinado y dice estoy hecho polvo estoy hecho polvo y estoy hecho polvo ¿no? pues fíjate que eh, no necesariamente y es muy entendible porque ir a un psicólogo supone una inversión supone mm, y la misma claro. crisis en sí mismo hace que muchas personas pues el tema de ir al psicólogo resulte casi un artículo de lujo todos estamos recortando por donde podemos y no aunque sí hay personas que vienen al psicólogo por el tema de la crisis no es la gran afluencia no no es el tema principal pero sí eh, alguno hay eh, cómo afecta el, el paro en la vida de las personas merced pues eh, de repente lo comentábamos eh, antes, ¿no? Pues eh, me quedo en mi casa, no tengo ninguna. parece que no tenemos oportunidad, no somos capaces de ver más allá de, de, bueno, de lo que estamos eh, viviendo. Sí hay. Eh, el paro está eh, directamente relacionado con. Eh, una de las primeras variables, digamos, o cosas que se, que se desestabilizan en la persona en una situación de paro es la autoestima. Ese eso es fundamental el tema de la autoestima el, yo, yo siempre lo he comentado con muchísimas personas no es decir cuando llega el momento del paro cuando llega el momento en el que las cosas se van mal si realmente no tienes autoestima pierdes una parte muy importante de la recuperación posterior no sí claro fíjate es eh, me quedo en casa eh, rápidamente después de quedarme en casa la conclusión a la que se llega es no valgo para nada no sirvo no sé hacer nada es te metes en un bucle donde ves muy difícil salir de repente invades un espacio es tu casa ¿no? pero en tu casa pues eh, las cosas funcionan sin que tú estés en muchas ocasiones ahí con lo cual parece que usurpas un espacio eh, donde también estás un poco eh, desubicado la depresión la depresión el paro junto con, con la muerte de un ser querido y el divorcio es una de las pérdidas más importantes que tiene la persona. Con eso es muy fácil que la depresión vaya apareada. Eh, se toleran mucho menos las eh, críticas, eh, uno está bastante más eh, susceptible, se siente mucho más inseguro. Entonces hay, a nivel emocional, físicamente, es como que empieza a tambalearse muchas cosas porque decíamos, no puedo cubrir determinadas necesidades que son básicas y emocionalmente también. Se desbarata un poco tu, pues, tu mundo, ¿no? En sí. este sentido, de más estrés, más depresión, baja autoestima, más irritabilidad, eh, baja tolerancia a la frustración, las críticas te afectan mucho más. Entonces, bueno, como que todos los resortes se, se desestabilizan. Es muy importante, Merce, el, el que en un momento determinado, si ves que, que no, no estás muy seguro, acudas al psicólogo. Es importante, ¿no? Es muy importante. Y yo creo que además es importante. La figura del psicólogo creo que empezaría, tendría que empezar a, a entenderse un poco más como prevención que como curación. ¿no? Yo creo que sí haría falta el recurrir a, o el acudir al psicólogo eh, de vez en cuando. Bueno, pues igual que vas al dentista cada seis meses a que te haga una revisión, ¿no? sí creo que habría que implantarla. Bueno, ahora estamos hablando de la crisis, lógicamente, que es un tema acuciante y preocupante y que desbarata muchas, eh, a muchos hogares. Eh, pero fuera de la crisis, en el día a día, yo creo que es importante la figura del psicólogo, que se tiene ahí un poco, bueno, no se entiende el psicólogo como cualquier otro profesional, ¿no? Al que acudes con más eh, facilidad. Eh, eh, Merce, cuando te llega una persona de mano de principio a, a la consulta y uno de los problemas fundamentales que tiene es eh, evidentemente el de, la, el de la crisis, es decir, me he quedado en el paro, estoy hecho polvo, ¿qué es lo primero que le dices? Tú me comentabas antes, dice, cuidado que entre otras cosas de mayor o menor importancia no hay otra segunda oportunidad. Esta es tu vida y esa es la que tienes que vivir y por la que tienes que luchar, ¿no? Es cierto que antes eh, fuera lo comentábamos que tenemos solo esta vida y tenemos que ap aprender a sacarle el mayor provecho. No tenemos otra vida más que esta, ¿no? Entonces eh, yo creo que más que lamentarnos de lo que hemos perdido sin perder la perspectiva, porque lógicamente, bueno, pues. Eh, eh, es importante trabajar, por lo que estábamos diciendo, para poder subsistir. Creo que tenemos que centrarnos también en lo que tenemos. El trabajo y el dinero que aporta el trabajo es una parte importante en la vida del ser humano, pero hay otras cosas. Yo creo que deberíamos hacer una lista donde qué cosas importantes más eh, hay en mi vida, ¿no? ¿Qué, qué otras cosas puedo hacer. Entonces, sí tengo que preocuparme y más que preocuparme, eh, ocuparme. Es bueno que me preocupe, pero si me estoy preocupando un día, dos días, tres días, cinco días, eh, como que el problema se enquista. Entonces voy a empezar a, a pasar a la, a la acción. Y fuera de esos momentos de tocar a tus amigos, eh, perder un poco el miedo. Hoy eh, muchas personas eh, temen el decirles a otros, precisamente por lo que decíamos antes, por esa... Pérdida ¿no? de, de, de valía social, el decirle a otros estoy al paro. Yo creo que es muy bueno que se lo digas, porque ese que se lo dices al bar donde acudes todos los días, que le comentas a las personas estoy en paro, pues esas personas, alguna de esas personas a lo mejor eh, puede proporcionarte un trabajo de forma directa o, o indirecta. Eh, el, el... Hay que perder el miedo. Primero es como aceptarlo, ¿no? Esto que no lo voy a comparar, pero es como eh, ya sabes, en las terapias, y eso vosotros que sois psicólogos, etcétera, eh, siempre lo decís, los psicólogos, los psiquiatras siempre dicen lo mismo, ¿no? Dice primero hay que reconocer que tienes ese problema. Es decir, si eres alcohólico, dice, soy alcohólico y tengo que reconocer que soy alcohólico. Si, si soy un ludópata, soy Y si estoy en el paro, pues tengo que reconocer que estoy en el paro en ese momento y que tengo un momento de la vida en el que estoy en el paro. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero que por lo menos reconocerlo, admitirlo pero... y, que, y que la gente que tienes al lado. ...sepa que, bueno, porque estás ahí, ¿no? Sí, y aunque no tiene que ver, como bien dices tú... ...si sí tiene que ver, al final detrás de, de, de muchas de estas ...del alcohol, de las drogas... ...o incluso de quedarte sin trabajo... ...hay vergüenza, no se avergüenza de estar en esa situación... ...y e, insisto, se vergüenza a nivel personal... ...porque su valía está en entredicho y se avergüenza también un poco por el temor al rechazo social entonces yo creo que reconocer el problema cualquier problema es la primera medida que tenemos para poder afrontarlo con eficacia si yo no reconozco que me está sucediendo esto difícilmente lo puedo afrontar fuera de esa búsqueda de trabajo pues en, con esos amigos comentándolo con unos con otros eh, yendo a inscribirme mandando currículums bueno pues lo que uno hace cuando quiere encontrar trabajo creo que tenemos que atender ...otras áreas, eh, tenemos que oxigenarnos, ¿no? cargarnos de energía... ...pues con otras actividades, pues a lo mejor apoyándonos... ...socialmente en, en otros, riéndonos, tenemos que aprender también... En, en, ...a lo largo del día, de si me estoy ocupando de esto... ...pero ahora estoy en esta otra parte de mi vida... ...es una forma de ir recargando y equilibrando la balanza... ...porque si no, nos sumimos en, en, en esa situación... ...y es fácil que una depresión, pues venga detrás y con esa depresión... En muchas ocasiones, pues una caída de brazos de apatía y desgana para hacer nada, bueno, pues porque no te apetece y porque después consideras que tú ya no vas, a, o sea, que te pasó el tren, ¿no? Que no tienes posibilidades. Y después eh, me da la sensación, eh, eh, Merce, que, que mm, hay otra historia, es decir, eh, bien, falta de autoestima, pero hay el lado contrario que es el de echar la culpa a otra gente, a otra historia, incluso a la familia más cercana a tus amigos o a, a, a tu mujer a tu esposo etcétera 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 a tus hijos a veces descargas no eh, toda la rabia toda y, y eso sí que es terrible al final sí y lo haces eh, yo creo que el culpabilizar a otros es descargarte a ti antes hablaba que muchas veces detrás de esta pérdida de trabajo no de esta situación de crisis que el trabajo va directamente vinculada existía esa culpabilidad. Muchas veces como es eh, eh, muy fuerte el, el culpabilizarte a ti, culpabilizas a otros. No obstante, también aparte de que yo culpabilice a otros, eh, en esta sociedad ahora, cuando tú dices, de, pues es que me quedé sin trabajo, todo el mundo lo normaliza. Yo creo que es una situación que no se puede normalizar, porque el hecho de normalizarla hace que te, pues, pues eso, que te relajes, ¿no? De, bueno, es normal, es que ahora estando como están las cosas, ¿no? Entonces yo creo que también las personas que están en esta situación eh, posiblemente lo comenten un poco por lo que hablábamos de vergüenza, pero también porque nadie les recoge el mensaje. ¿no? Hay una falta de empatía por parte de la sociedad de, pues, eh, de hacerme cargo de cuál es la situación. Es normal. ¿no? Y, y lo que es, eh, bueno, o es común, ahora es común, ¿no? y lo que es común a lo mejor que hay 5 millones y pico de parados no necesariamente tiene por qué ser normal. Eh, todos los casos son importantes, pero claro, eh, quien ha tenido una vida, eh, bueno, más o menos eh, tranquila, sin ningún tipo de problema, eh, viviendo incluso, bueno, pues bien, eh, caer directamente hacia abajo tiene que resultar, pues, un problema realmente gordo, muy grave, ¿no? Eh, es más difícil afrontarlo. Esa caída, es decir, desde esa altura, es más difícil que cuando te caes desde más abajo, ¿o no? Yo creo que no. Al final, bueno, pues uno que está muy alto se cae y en esa caída, para él, el colchón que tiene abajo, el no colchón, puede ser el mismo que para otra persona que está más abajo. Al final, uno cae desde donde caiga y la repercusión es desde el nivel que tenga. Entonces, no necesariamente pienso que el que gana, eh, no sé, 5.000, pues lo sienta mucho más que el que gana 1.000. Al final, el que gana 5.000 o el que gana 1.000 se quedan, vamos a suponer, con cero, ¿no? El que gana 5.000 se queda con 1.000 y el que gana 1.000 no se queda con nada y. Equiparándolo, pues eh, creo que la caída más o menos puede ser la misma. Al final las caídas eh, cada persona las vive desde su situación. Yo, si tú tienes un poder adquisitivo más alto que yo y tú te caes desde donde estés, eh, para ti esa caída va a ser muy fuerte. Yo la puedo valorar desde mi punto de vista como bueno. Tú tampoco te quejes porque tienes, pero el que ha caído eres tú. Entonces tú te quejas desde tu situación. Yo me quejo desde la mía, ¿no? Entonces creo que no. Cada uno nota la pérdida. Que eh, siempre que hay una pérdida es eh, la que tienes y la notas como tal. No sé, te voy a poner un símil de. Es un símil que puede sonar un poco eh, para algunas personas extraño. Pero es una pérdida, no sé, pues tú pierdes a un ser querido y lo lamentas mucho. Yo pierdo a, un, a mi perro, tengo un perro y lo pierdo y lo lamento tanto a lo mejor como tú ese ser querido. Yo nunca perdí a un ser querido, ¿no? Entonces es equiparable. No, el digamos que el umbral de sufrimiento en función a lo que teníamos es distinto. Eh, te, eh, ¿Cómo enfrentar la crisis? Um, ¿qué, ¿Qué consejo le puedes dar a la gente de, de cómo enfrentarse a esta terrible crisis que, que nos agobia? Creo que hay que, en cierta medida, redimensionar un poco el tamaño de la crisis. Sé que es lo que es, lo que estoy diciendo es cómo se va a redimensionar, pero bueno, a veces creemos que es un gran monstruo, que sí lo es, pero creo que si cada uno de nosotros intentamos redimensionarlo y, y hacerlo un poco más pequeño, posiblemente lo podamos afrontar con más eh, eficacia, ¿no? También te decía antes que, bueno, pues tampoco voy a recalar tanto en la crisis, en lo que he perdido, sino en todo lo que me queda por, por hacer, que también son muchas cosas. El ver que a partir de una crisis, a partir de la adversidad, eh, es cierto que uno sale crecido. Entonces, en muchas ocasiones, a partir de una crisis se ven nuevas oportunidades, cuesta. El hecho de arrancar, bueno, tú estás habituado, estás a estar... Eh, Posicionar un sitio cuando tienes que empezar a hacer cosas eh, nuevas cuesta, pero a veces uno puede, esta palabra que ahora se utiliza tanto en la crisis, que es reinventarse ¿no? y hacer cosas eh, nuevas. Y sobre todo, insisto, mientras se sale y no se sale de la crisis, yo creo que uno tiene que abrir el abanico y no perdiendo la perspectiva de que esta es la situación y que tenemos que ocuparnos para bueno, pues mañana poder eh, tener una oportunidad. Eh, el centrarnos en otras cosas que hay en nuestra vida que también son importantes, sobre todo, como te decía antes, para recargar pilas, para poder eh, seguir, ¿no? A eso me, me iba a referir ahora al tema de terapias eh, casi, casi ocupacionales, ¿no? Yo, Por ejemplo, en el anterior programa estábamos hablando con, con eh, Juan Ramón Suárez Chamorro... Bueno, una, algo que, que a alguien le puede parecer una tontería como terapia ocupacional para afrontar la crisis, pero que lo puede ser, pues llevar su propio huertito eh, en un momento determinado, eh, y cultivar sus propias eh, lechugas, sus propios eh, pimientos, berenjenas, etc., en un huerto urbano, que lo puede hacer cualquiera en cualquier sitio, incluso en unas macetas eh, fuera del exterior de casa. Bueno, en pequeñas terapias, en pequeñas historias, cambiar eh, el tema de terapia, ocupacional, pero también cambiar un poco eh, ciertas costumbres que tenemos o no, es decir, sí. decir bueno pues voy a cambiar un poco, ¿no? Eh, voy a uh, a sí, respirar sí. de otra manera, ¿no? Vamos a ver, yo creo que lógicamente el que uno pueda ocuparse con determinadas cosas. Eh... Antes hablábamos de tu falta de valía porque parece que tu vida o que tú eres trabajo y tú eres mucho más que trabajo, ¿no? Entonces cuando plantas ese tomate y ves que esa planta y ves que sale el tomate, eso pues, hace que te sientas bien. Cuando le echas mano a alguien que lo necesita, cuando eh, pasas un, un rato agradable y decides reírte y desinhibirte, eh, pero sobre todo yo también creo que es un cambio de actitud tenemos que tener un cambio de actitud ante la situación. Muchas veces lo que hace que nos sumamos, e insisto, aparte de que hay una realidad, que es cierto, la realidad está ahí, no se puede obviar, pero a veces eh, tenemos eh, unos pensamientos muy extremos, muy negativos y muy catastróficos sobre la situación. ¿no? Relativizar en cierta medida todo eso o hacer que no solo eso ocupe nuestra mente. Creo que sí nos impulsaría, nos ayudaría y nos haría más eficaces para poder salir de esta situación. Pues yo les voy a recomendar a Mercedes Rodríguez González, que está en Llano Ponte 26 y que tiene un teléfono que ustedes pueden apuntar en este momento. Yo se lo recomiendo porque es un encanto, vamos, seguro que a muchos les va a ayudar. Es el 985 11 57 34, porque en este momento, y para muchas personas, hoy hablamos de la crisis, pero hay muchísimos problemas eh, que tienen relación con la psicología y que se pueden afrontar desde ese punto de vista. Yo les recomendaría que se fuesen con ella, Mercedes Rodríguez González ha estado con nosotros aquí en Esto es Vida y ya lo saben, está en Llano Ponte 26, en Azul Psicólogos. Azul, qué, qué, qué color más bonito. ¿eh? Azul, ¿eh? Yo creo que lo hizo ya Adrede incluso. Bueno, pues Merce, muchísimas gracias, muy buenas noches y bueno, pues nada, que, que vaya mucha gente a tu consulta. Y a ver si en un momento determinado las cosas eh, van mejorando para esa gente que va, que va a verte. ¿Vale? Esperemos que sí. Venga, Saludos. Señoras, señores, buenas noches. Dentro de un momento vamos a irnos a, a otra historia. Es decir. Cuando hablas con Ramiro Fernández hablas de psicoestética, pero cuando hablas con Ramiro Fernández hablas de muchísimas cosas. Es de sentirte bien. ¿Cómo podemos sentirnos bien eh, con un simple corte de pelo, es decir, con, con, con un buen físico facial, en este caso capilar? Bueno, pues en un momento se lo cuento. Se da aquí en Esto es vida. Pues seguimos adelante. Eh, vamos a cerrar hoy en la recta final del programa con Ramiro Fernández, psicoesteta y buen amigo, porque nos conocemos hace tanto tiempo que prácticamente cuando nos miramos a los ojos ya sabemos exactamente lo que uno eh, quiere decir y lo que el otro quiere entender. Uh, don Ramiro, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas cariño, noches. Hombre, antes de nada, yo creo que hombre, vamos a hablar de, de, de psicoestética, vamos a hablar de, de muchísimas cosas, pero antes de nada. Enhorabuena a todos los oviedistas, ¿no? Porque es que lo que se ha conseguido con el Real Oviedo y esta historia, bueno, no tiene nombre. Ni muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Es bueno, es, es de esos momentos que uno quiere disfrutar después de tanto tiempo de haber pasado tantas y tantas penalidades. Fíjate, Carlos, que en el viaje que he tenido con la selección de de Madrid a Panamá once horas casi doce horas de vuelo eh, eh, que te conste que la conversación era la del Real Oviedo porque había sido la noticia boom de que por fin eh, se había logrado además y de qué manera a, a este, este objetivo que, que preocupaba tanto el Oviedo. Quiero decirte que en la propia selección los chavales no me hacían nada más que preguntar que cómo oh, se había conseguido eso eh, para, para el Real Oviedo, ¿no? un club que tú bien sabes y mejor que nadie tan querido en España y, y que, y que lo, la selección eh, toda desde el presidente hasta los que formamos toda la expedición pues, pues celebramos con, con inmensa alegría. ¿no? Uh -huh. eh, ha sido un momento realmente impresionante, además que tú has vivido casi casi también en primera persona, porque bueno, tú estuviste muy ligado al Real Oviedo en un momento determinado, pues estuviste dentro del, del propio Consejo de Administración, en este caso de la propia directiva, etc. Y. Eh, Claro, vivirlo desde la distancia, como tú lo has vivido en un momento determinado, es hasta bueno más impactante, ¿no? Es de madre mía que lo compre o que realmente ponga dinero el hombre más rico del mundo. Qué cosas, ¿no? A veces te, te sorprende, la vida te sorprende. No, me sorprende porque, porque el temor era grande, no lo vamos a, a discutir, el temor era grande y desde luego la solución no era, no era factible, no era posible, a no ser lo que, lo que ha ocurrido, ¿no? Y, y yo que ahora ya, pues bueno, peino canas y el tiempo ya te hace, en eh, fin, que ya dices tú, bueno, esto, pues claro, me ha sorprendido como ha sorprendido a tantísimos y a tantísimos... Amigos. Del fútbol, ¿no? Hace un momento estaba hablando con una psicóloga, con eh, Mercedes Rodríguez González eh, de Azul Psicólogos, y, y hablábamos de la crisis. Eh, en un momento vamos a hablar de otras cosas, pero... Qué importante es a veces, cuando las cosas no te van bien, cuando estás un poco bajo, cuando pues, te has quedado en paro, cuando eh, tienes problemas económicos, cuando te está afectando esta crisis agobiante que nos eh, está a veces eh, presionando excesivamente, qué importante es mantener la imagen, Ramiro. Qué importante, ¿no? Yo te quepa duda, tú ten en cuenta que cuanto más abandona uno, más la abandonan los demás. Entonces quiere decir que en estos momentos de, tan difíciles por los que estamos eh, eh, atravesando, una buena imagen, eh, yo muchas veces lo, lo he dicho ahora que eh, a la vejez, imagen. Eh, he titulado uno de los artículos que, que tengo en, en mi libro en el que precisamente eh, tenemos que los que ya, eh, fin, en fin, los años van pasando, que el optimismo, la imagen, el saber vernos, el mirarnos al espejo es el que nos dice de verdad eh, cómo, cómo nos encontramos. Y entonces eh, creo que eh, se nota cuando un cliente viene a la peluquería, eh, entra con esa imagen que podríamos decir eh, que yo digo en psico Estética, imagen personal atascada, ¿no? Y entonces lo que pretendemos nosotros es que salga con imagen personal impulsora, ¿no? Que se sienta seguro de sí mismo, que se sienta uh, fuerte, que, 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 que las cosas están así, pero, pero ¿qué pasa? Aquí estoy yo, ¿no? Con una buena imagen y que es desde, desde el cabello a, a la línea de los zapatos, ¿no? Estamos, eh, eh, Carlos, en, una, en unos momentos de que la innovación en las maneras y costumbres han motivado y seguirán motivando profundos cambios en la manera de presentarnos, ¿no? Y la imagen, en este sentido personal, es importantísima para nosotros, ¿no? Un buen corte de pelo, eh, llevar el pelo, pues, en un momento determinado, bien cuidado, etcétera, etcétera, te puede hacer eh, tener mayor autoestima, es decir. Eh... Totalmente, Carlos. Tú ten en cuenta que el cabello está en la parte más noble que tiene el ser humano, que es la cabeza, donde radica la síntesis de nuestra personalidad. Y tú fíjate que lo primero que se mira en este sentido de una persona es a los ojos, es donde yo digo la capacidad de expresión, ¿no? La mirada, el habla, los gestos y, como no, el cabello. Yo entiendo que un calvo tiene que tener unos resortes mucho más poderosos que... El, el, el que tenga cabello. ¿no? no entro en las ideas ni a valorar las ideas, sino en esa primera impresión ¿no? de, la, de la importancia de, 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 de un corte de cabello. ¿no? Por eso mm, eh, yo no canso de repetir a mi equipo de colaboradores que mm, nosotros tenemos que estar pendientes de los cuatro conceptos fundamentales de la elegancia, de, del cuidado de esa imagen personal, que es el peinado, el vestido, la figura y la persona. Personalidad. Uh -huh. En un momento determinado, cuando te llega, por ejemplo, una persona a la, a la peluquería, eh, bueno, tú tienes que asesorarla en todos los aspectos, ¿no? O, o intentas asesorarla en todos los aspectos. Si él se deja, que esa es otra, porque claro, tiene que ser la persona que se sienta allí tiene que ser receptiva. Eh, ¿Tú le aconsejas? Eh, ¿Cómo debe de peinarse? ¿Cómo debe de, de, de tener el corte de pelo de ahí en adelante? O simplemente le dices, ¿qué quiere que le haga? Porque esa, por lo menos es sí. la pregunta de siempre, ¿cómo quiere el corte de pelo? Es decir, ¿esa es la, sigue siendo la pregunta sí. o realmente hay otra distinta que es, hombre, viéndole a usted me parece que... No, Carlos, la, la pregunta donde los peluqueros que a veces caíamos en la rutina y en el mecanicismo, eh, le preguntábamos al cliente como siempre, ¿verdad? Y claro, nos podíamos encontrar con una respuesta que nos dio un día un magistrado donde dice, ¿qué es que usted no sabe hacerlo mejor? O sea, que quiere decir que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Pero bueno, hoy el peluquero es asesor de imagen. En psicoestética nosotros aconsejamos... Orientamos, sugerimos, jamás imponemos nada. Eh, lo principal es escucharle, mirándolo a través del espejo, y escucharle qué es lo que quiere, qué es lo que le gustaría llevar. Tener la delicadeza y la psicología suficiente para saber qué viene buscando ese cliente. Antes, el cliente, pues... Eh, llegaba y, y bueno, pues eh, más o menos se le entendía el corte de cabello. Ahora ten en cuenta que nunca hubo tantos divorcios como ahora. Y entonces, claro, si los peluqueros que nos consideramos listillos llegamos y dice, bueno, como siempre, Carlos, te lo voy a cortar, te voy a tocar de... y resulta que ahora su nueva compañera le dice, no, tienes que hacerte esto, tienes que cuidarte las canas, tienes que eh, que no te corten tanto, que no. Ta... Claro, y entonces hay que escuchar a esa persona. Y escuchar es importantísimo, porque después es donde, teniendo ese diálogo con él, entra ya, digamos, el asesor de imagen, con discreción, con prudencia, diciéndole qué es lo que le singulariza. Pero, te, te, bueno, claro, eh, la diferencia está entre que te lo diga Ramiro Fernández o te lo diga otro, pero eh, debes de atreverte a decirle, creo que mm, debería claro. de hacer esto. Claro. Claro, porque yo debo de, en ese sentido decir, ¿qué es lo que te puede favorecer, Carlos? ¿Qué es lo que te puede actualizar? ¿Y qué es lo que te puede caer bien? A ti en este momento te pueden entrar esos temores, ¿no? Temor al cambio, temor al ridículo o temor a despersonalizarse. Pero si yo soy un profesional eh, preparado, tengo que convencerte a través de los afanes que llevamos dentro, tú y yo. Y no tienes miedo que alguien te diga, es que yo no le he preguntado eso, Ramiro, yo quiero que me corte el pelo y punto. Por eso primero hay que hablar y escuchar. Primero hay que escuchar. Depende de lo que te diga. Si el que llega ya y coge una revista y coge un periódico y me dice, como siempre, Ramiro, ¿en dónde vas a discutir ya nada? Simplemente le puedo insinuar, don Antonio, usted siempre se peinó así, tan, eh, digamos, relamido para atrás. Eh, mire lo que le voy a sugerir. Eh, no lo haga usted, pero vaya pensándolo. Fíjese usted, ladeándolo ligeramente, esa expresión agresiva que usted tiene, dulcificaría esa imagen y esos rasgos. No lo... Cuéntame, eh, eh, sin, citar, sí. sin citar nombres, evidentemente, sí, sí, una sí. anécdota que te haya sucedido en este aspecto, es decir, que te haya venido después el, 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 el tipo en cuestión, la persona en cuestión, y te haya dicho, Ramiro, ¿qué eh, razón tenías eh, al decirme que debería de haber cambiado de peinado eh, de esta manera? Carlos. No tengo uno, tengo muchísimos clientes que la vez siguiente vienen. Cuéntame una de no. esas que, que bueno, te ha quedado dentro. No, no. Decir, la que... que me quedó dentro que el año 77. Fíjate que quedó marcada cuando yo hice el gráfico de la psicoestética en el sindicato de actividades diversas. El presidente del sindicato de actividades diversas, cuando estábamos haciendo el gráfico de psicoestética, él me preguntó, dice, oye, Ramiro, ¿qué es eso de la psicoestética? Y cuando lo fui argumentando... A él le dije precisamente esa expresión. Dice, ¿usted se opina de esta manera? Si usted hiciese. No, no, yo. Bueno, me contestó quizás un poco agresivo diciendo. Si me permites, lo digo. Dice, yo, mariconadas, nada, me ha dicho el señor. Bueno, pues el señor se f... dijo que iba un momento al baño. Y cuando regresó, el secretario estaba haciendo lo del gráfico, perfeccionándolo, viene y me dice, Oye, eso que me has dicho antes de modificar ¿Tú crees que eso? Y yo me atreví a decirle, don Segundo, usted no fue a hacer pis al baño, fue a mirarse lo que yo le dije al espejo al baño. Oiga, trató de... pero me lo aceptó, digamos, diplomáticamente. Fue el ejemplo que más fuerza me dio a mí para, dice Ramiro, vas por el buen camino. Te encontrarás con muchas dificultades, porque es lógico y natural que no es fácil de la noche a la mañana que un peluquero se convierta en eso, en asesor de imagen y en, en, en lo que era antes hablar de fútbol, de toros y de política en una peluquería. Ahora hablar, pues eso, de lo que te puede favorecer y actualizar esa imagen personal. Porque además me estás hablando de 1977 ¿Sí? y tú sí. en aquel momento eras. Eh, el hazme reír, Carlos. El joven que claro. intentaba innovar, sí, sí. etcétera, sí, sí, etcétera. Sí, pero, ¿no? pero he sido criticado y tú lo sabes. Por eso al principio, cuando hiciste la presentación, Carlos, dice: Nos conocemos desde hace muchos años, Ramiro y yo. Yo no olvido, Carlos, lo que me has ayudado. Tú me has llevado muchísimas veces a muchísimas entrevistas para ayudarme a introducirme en un mundo muy difícil en cuanto a lo que era sota, caballo y rey la peluquería. Y tú repito y lo digo con sumo agradecimiento y con admiración de lo que me has ayudado a a, a encauzar y a poder yo transmitir de que era rigor, de que era serio y de que ahí estoy hoy en la sociedad asturiana, pues creo que soy respetado y que ya se me conoce como psicosteta, pero no un planchoteo, sino con que es una profesión tan digna como tenemos a los odontólogos, tú sabes que han sido sacamuelas, después dentistas, ahora odontólogos. Bueno, pues y el peluquero pues era el barbero parlero y ahora es el peluquero psicosteta, asesor de imagen personal. Pues creo que eso hemos evolucionado un poco y yo creo que he puesto, si me lo permites, con toda humildad, bueno, mi granito de arena de luchar junto con muchísimos compañeros míos por, por conseguir esto que hoy tenemos. Discutir, eh, discutir la importancia de Ramiro Fernández en el mundo de la psicoestética en, en, en este país, ya no digo en, en esta región y en esta ciudad, sería absu absolutamente absurdo. Eh, te voy a preguntar. Algo que, bueno, tiene en relación con eh, la imagen, con la crisis, pero también con otras cosas. Es decir, la imagen es importante para afrontar, por ejemplo, una enfermedad, para afrontar un mal momento personal, para afrontar eh, no solamente lo que, que acabamos de comentar, la crisis, sino momentos especiales eh, para afrontar un cambio en tu vida, esos cambios que dices tú, bueno, pues. Yo es que tengo que cambiar. Es que me, me tiene que ir todo de otra manera, pero ya no en lo económico a lo mejor, o en lo laboral, sino en tu propia vida. ¿Es importante la estética en ese aspecto? En todos esos conceptos que tú has mencionado y que ya no los voy a mencionar, todos, cada uno en su. en su punto, es la base fundamental. De la seguridad en sí mismo de ese paciente o de ese cliente. Está clarísimo. En la enfermedad, en el trabajo, en, en la situación social, eh, eh, todo esto. El, el, la imagen, nos guste o no nos guste, eh, lógico que ahora se podrá decir, bueno, bueno, es que la imagen es. Bueno, no, no, la imagen juega un papel. Hoy estamos inmersos en la imagocracia, el poder de la imagen que se apodera de casi todo. Es que estás preparando, está preparando, pues, Ramiro. Esta mañana cuando bueno, estuvimos hablando etcétera eh, estaba con la editorial eh, y está preparando un libro que en principio a lo mejor cambia eh. cuidado que Ramiro también es imprevisible no eh, dice una cosa y a lo mejor mañana puede decir otra porque lo pensó muchísimo mejor y eso es, eso le honra Entonces, el, el título en principio del libro que está escribiendo se titula cómo triunfar en la era de la imagen ¿Se va a quedar así el título el o a título, lo mejor.? El Seguro. Tí, el, el título vale. queda así. Vale. ¿Y qué nos vas a contar en ese libro? Porque ese libro para mucha gente va a ser muy interesante. No te quepa duda. Creo que todos mis, mis no sé, 53 años que llevo de profesión, pues los he volcado ahora en este tema que tú estás tocando, en la importancia de la imagen. Pero fíjate que comienzo con la imagen, cuidar la imagen. Desde su más tierna infancia. ¿eh? Desde el niño, ya los padres tienen que cuidar la imagen capilar y facial del niño. Ya desde su más tierna infancia. Y luego, entonces, desarrollamos por capítulos todo el concepto de lo que es esa imagen personal englobada en el ser humano. Cuando yo estaba. Cuando yo estaba en Antena 3, cuando yo comencé como muy jovencito en esto del mundo del periodismo, comencé ya en la cadena a ser en los 40 principales y después ya pasé a, a Antena 3, a la COPE, bueno, estuve en muchísimos medios de comunicación. Pero cuando estuve en Antena 3, que ya le hacía yo entrevistas a Ramiro Fernández, me dijo, yo tenía, siempre tengo la manía, es decir, no me peino, eh, hago así con los dedos, no, y me dijo él, eso es maravilloso. El mejor peine. Sí, sí señor. Sí, es verdad. sí, señor Carlos. Es verdad. Sí, sí. Yo realmente no me peino. Yo no, me no, no. cojo los, los Ese dedos como es peine. Es tu mejor ¿no? peine. Eh, pero te voy a hacer una pregunta. Porque hablaste de las canas. ¿Debemos o no debemos de teñirlas? Que somos muchos los canosos. No. Bueno, hay un capítulo, por supuesto, en el libro. El, el capítulo de las canas eh, tiene que ir fundamentalmente. Claro, por ejemplo, bueno. tú que eres psicosteta, eh, no las no, sí, 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 sí. no tiñes. No, no, claro que no las ciño porque hay que saber cuando aparecen esas primeras canas, que generalmente empiezan por los, eh, las patillas, los temporales y parietales, donde bueno, eh, se pueden ir matizando un poco, depende de la edad que aparecen esas ya, primeras ya, pero, canas. Un consejo. Ahora, cuando ya tienes el 100% o el 80%, yo soy de los que aconsejo que deje la cana al natural, pero cuidándola porque la cana también requiere su cuidado. La cana no puede ver la colonia en el cabello. La cana el sol es tremenda para, para tal y el humo del tabaco, ahora tenemos suerte que ya por lo menos en los bares y en los sitios ya no te dan. ¿Por qué? Porque en la colonia oxida el cabello y pone esa sensación de cana amarillenta que da una sensación de suciedad. Entonces, la cana hay que tenerla y lucirla y saber lucirla con como, como tiene que ser, ¿no? ¿Qué razón tienes? Eh, digo yo que no va a ser la última vez que esté Ramiro Fernández con nosotros aquí en la sintonía de Tele Asturias y en este programa, en Estos Vida. ¿Por qué? Pues porque el tema de la imagen es tremendamente importante, pero lo del pelo a mí me llega muy de cerca porque me encanta. Yo creo que hay dos cosas en la vida siempre, desde pequeño las tenía muy claras, dice el, el pelo y los zapatos. Ten los zapatos limpios y el pelo impoluto. Y después ya veremos, hombre. Bueno, pues Ramiro, que un placer esperaremos por el libro aunque antes yo creo que seguro seguro tendremos la oportunidad de estar contigo y de que nos hables de más cosas de cómo sentirnos bien teniendo un buen pelo y, y de muchas más cosas porque mira por ejemplo hay otra historia eh, que el otro quería hablarlo contigo eh, es un tema duro ¿eh? Es un tema duro, tremendamente duro, y es la utilización de las pelucas en las personas que, por problemas oncológicos, sí. por problemas de cáncer, sí. pues tienen que utilizarlas. Y ese sí. es un problema, esa es una historia que yo quiero tratar contigo. ¿eh? Eso ...porque... Me, cuando tú quieras, pues eso sí. estaremos, además lo, es que eh, Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Este además es claro. un tema que me interesa claro. mucho claro. y yo creo que hay que tocarlo en toda su extensión. La importancia de esa buena peluca, de cómo utilizarla, de si utilizarla o no utilizarla en los casos en los que, bueno, por la eh, quimioterapia uno pierda, eh, pierda el, el pelo, pierda, mm, pierda esa mata que sí, sí, normalmente sí, sí, sí. tiene, y sobre todo en mujeres, que yo creo que ahí es eh, un problema tremendamente importante. Uh, Ramiro, muy, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Fue un placer. Fue un placer y además sí. estuvimos muy, como muy agradable y nos hizo, sí. se nos hizo muy pequeño el tiempo. ¿eh? Hemos tocado muchas más cosas, señores. Volvemos el próximo martes aquí en Esto es Vida a partir de las nueve de la noche. Hoy hemos tenido a Camino Sofía de la Guerra, presidenta de Magistralia, a Mercedes Rodríguez González, psicóloga de Azul, psicólogos que nos ha hablado de la relación entre la crisis y el mundo de la psicología, cómo afrontar los problemas a través de la psicología, y con Ramiro Fernández, que no necesita de ninguna presentación. Buenas noches, hasta el próximo martes.